paz, paz de tu tío Juan. Oh, peace, peace from your Dutch Uncle John. Hello, my Hispanic, Spanish-speaking friends. Hola para mis amigos de Hispano, Latinoamérica. I would like to do a little video explaining the first word of the Bible. Quiero hacer un video pequeño para explicar la primera palabra de la Biblia. There are so many translations out there. Which one is correct? Hay muchas traslaciones afuera. ¿Cuál de todas es correcta? Let's go to the original Hebrew, and that will let us know which is true. Vamos a ver el primer libro de Hebreo, y eso nos va a dejar saber cuál es la verdadera. Okay, Genesis 1:1. In beginning, God created the heavens and the earth. En Génesis 1:1, en principio, Dios hizo los cielos y la tierra. In Hebrew, it's 7 words. En hebreo, son 7 palabras. Bereshit bara Elohim et hashamayim vaet haaretz. The first word is Bereshit. La primera palabra es Bereshit. And Bereshit means in beginning. Y Bereshit significa en el principio. Okay, we're going to have to learn a few Hebrew letters. Vamos a tener que aprender algunas palabras en hebreo. And there are 6 letters in Bereshit. Y hay 6 letras en Bereshit. In the Hebrew alphabet, there are 22 letters. En el alfabeto de hebreo hay 22 letras. There's the modern version. Está la versión moderna. The name of the letter. Ese es el nombre de la letra. The sound that it makes. El sonido que hace. There's an ancient version of the letter. Hay una versión antigua. Antigua. Hay una versión antigua de la letra. Each letter has a meaning. Cada letra y palabra tiene un significado. And each letter has what is called gematria. Y cada letra tiene algo que se llama gematria. Which, that's the Hebrew word for geometry. Que es la palabra en hebreo de geografía. Here's a close-up of the first 3 letters. Aquí podemos ver las primeras 4 letras. Aleph, Bet, Gimel. Aleph, Bet, Gimel. Now, let's look at the first letter. The first letter of the Hebrew alphabet is Aleph. Okay, ahora vamos a ver la primera letra de el alfabeto. Y la primera letra se dice Aleph. It makes the A sound. Se escucha como la letra A. Its gematria is 1. It's the first letter. Su número es el número 1, que es el primer número. Its ancient picture is the head of an ox. Su imagen es como la cabeza de un toro. It also represents strength, because an ox or bull is a strong animal. También representa fuerza, y porque el toro es un animal fuerte. And it's God. God is strong first. Y es Dios, porque Dios es fuerte. Y es el primero. If you take the ancient Aleph and turn it upside down. Si agarramos el dibujo antiguo de la palabra Aleph y la volteamos para el lado opósito, se hace la letra A. It's our modern A. A. And God uses this letter to begin important words. Y Dios usa esta palabra para empezar palabras importantes. And let me point out, in Hebrew, we read from right to left. Y nota, en hebreo leemos de derecha a izquierda. So the word for God in Hebrew is Elohim. So la palabra en hebreo por Dios es Elohim.
And that begins with Aleph. Y eso comienza con Aleph. The word for Lord is Adonai. La palabra por Dios o Señor. Señor es Adonai. And it begins with Aleph. Y comienza con Aleph. When Moses approached the burning bush, cuando Moisés se acercó al arbusto que estaba quemando, and he said, "They're going to ask, what is your name?" Y dijo y preguntó, van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? And God answered, "Eya, Eshur Eya, I am that I am." Y Dios respondió, yo soy quien soy. What a great name, huh? You asked him yesterday, what is your name? Qué buen nombre si ustedes lo piensas, porque si le preguntan ayer, ¿cuál fue tu nombre? I am. Yo soy. Ask him tomorrow, what is your name? Le preguntas mañana, ¿cuál es su nombre? I am. Yo soy. He is eternal. Isn't that cool? Él es la eternidad. Okay. The Ten Commandments begin with an Aleph. Los diez mandamientos comienzan con la letra Aleph. So you can see this is a very important letter with God. Para que miren que esta es una letra muy importante para Dios. The second letter we need to know is the letter Bet. La segunda letra que necesitamos saber es la letra Bet. Bet is a letter and it's also a word. B es una letra y también una palabra. The letter is the letter B. La letra es la letra B. Its gematria is 2. Su gematria es 2. And the letter represents a house. La letra representa una casa. And the Hebrew word for house is bet. Y la palabra de casa en hebreo es bet. Or bait, sometimes you'll hear. If you take the ancient bet and spin it and finish it off, you can see where we get the letter B. Si miran la letra antigua, cuando la volteamos y cerramos el pedacito que queda ahí, agarramos la letra B. Now, the two letters we've just learned are the first and second letters, the Aleph and the Bet. Ahora, las primeras dos letras que aprendimos son las primeras dos letras, que es Aleph y Bet. And this is where we get the word alphabet, from the Aleph Bet. Y es de aquí donde agarramos la palabra de alfabeto, que sería Bet y Alpha. And you have probably used this word in Hebrew, bet, before. Tal vez ya han usado esta palabra en hebreo antes. Bet is the Hebrew word for house. Bet es la palabra por casa. And the Hebrew word for bread is lechem. Y la palabra en hebreo por pan es lechem. And if you put those two together, bet, lechem. Y si ponemos esos dos juntos, Beth y Lechem. Bethlehem. Bethlehem. Which is where Jesus was born. Es donde Jesús nació. Bethlehem, the house of bread. Bethlehem, la casa del pan. And Yeshua, Jesus, Jesús, said, I am the bread of life. Y Yeshua, que es Jesús, él dijo que yo soy el pan de vida. And the bread of life was born in the house of bread. Y el pan de la vida fue nacido en la casa del pan. Very nice. Okay. Now, let's take a Hebrew dictionary. And if you open it to the first page, the first word in a Hebrew dictionary is this word here. Okay, y ahora si agarramos un diccionario en hebreo, la primera letra que encontraremos ahí sería esta que está acá. It's a two-letter word. It's an aleph and a bet. Es una palabra de dos letras. Es aleph y bet. And we've covered both of these letters already. We know them. Y ya miramos estas palabras, entonces ya sabemos qué son. You know, in some languages are phonetic, where you can, if you teach somebody the alphabet, you can teach them to read a word. En algunas lugares, en estas palabras,
podemos enseñarle a alguien cómo decir una palabra. Like in Spanish, the word gato. If you know the letters gato, you can sound it out, but you don't know what the word gato means. Como en español, podemos mirar la palabra gato, que te podemos enseñar gato y a pronunciar gato, pero no sabemos qué significa. And another language like Chinese is a very picture-based language. Y en otro lenguaje, como por ejemplo el lenguaje de China, es un lenguaje que se basa al dibujos. Which you can see it's a four-legged animal that says meow. Y podemos ver que en su lenguaje podemos ver que es un dibujo de un animal de cuatro piernas y que dice miau. But you don't know how to pronounce it. Pero no sabemos cómo pronunciarlo. But in Hebrew, notice we have both. Pero en hebreo, miran que tenemos los dos. In this first little word, this two-letter word, Aleph Bet, we can pronounce it, Abba. En estas dos primeras letras, podemos pronunciarlo Abba. And what is Abba? ¿Y qué significa Abba? Well, Aleph, we know, is the head of the ox, God's letter, strength. En Aleph, sabemos que eso significa la cabeza del toro, que es la fuerza, es Dios. And Bet is house, casa. Y Bet es casa. And who is the strength of the house? ¿Quién es la fuerza de la casa? The Abba, the father. Es Abba, el padre. Very nice. We pronounced the word and we defined the word. Muy bueno. Ahora ya pronunciamos la palabra y definimos la palabra. And remember the geometry, gematria values? ¿Y se acuerdan del valor de la geometría de las palabras, de las letras? Aleph is one. Aleph es uno. Bet is two. Y Bet es dos. And the word Abba adds up to 3. Y la palabra Abba suma a 3. Which that gives us a hint about the Father, that there's a threeness to him. Y eso nos da como algo que nos podemos ver que son los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. There you go. Okay, new letter. The letter Resh. Okay, nueva letra, la letra Resh. It makes the R sound. Y suena como la letra R. Its value is 200. Y su valor es de 200. Its ancient picture is a head. Y como su antiguo dibujo es como una cabeza. And notice, if you take the ancient picture and turn it 180 degrees. Y si miran acá y agarramos el dibujo antiguo y lo volteamos, hace una letra R. You get the letter R. And R, small letter R, lowercase r, is exactly is the same as the Hebrew, just in different direction. Y la letra minúscula de la R para nosotros es la misma en hebreo, solo de que es en diferente dirección, porque leemos de izquierda a derecha. The Hebrew word for head is Rosh. Okay, la palabra en hebreo es Rosh. Maybe you've heard of the Jewish holiday Rosh Hashanah. Tal vez ya han escuchado por día festivo es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh is head, Shana is year. Rosh es cabeza, Shana es año. Perfect. Okay, a new Hebrew word, Bet Resh. Okay, una nueva palabra en hebreo, Bet Resh. Bet is B sound, Resh is R sound. B se escucha como B y Resh es la R. And this word Bet Resh is bar. Y esta palabra significa bar. So, what is a bar? Well, we know it's Bet is house, Resh is head. Who is the head of the house? So, sabemos que es bar y sabemos que la B es casa y la R es cabeza. ¿Quién es la cabeza de la casa?
You might want to say the father is the head of the house. Tal vez quieran decir ustedes que es el padre, el de la casa. But remember, father was the strength of the house, the Abba. Pero recuerden que padre es la fuerza de la casa. The head of the house is the son. La cabeza de la casa es el hijo. The Father, God, gave all authority to Jesus, Yeshua, Jesus, the Son. Dios le dio toda la autoridad a Dios, a Jesús, que es su hijo, toda la autoridad. And you've probably heard this word bar before. Y tal vez ya han escuchado de esta palabra bar antes. A 13-year-old Jewish boy has bar mitzvah. Un niño hebreo de 13 años tiene bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar mitzvah. And bar mitzvah is son of the law. Y bar mitzvah significa hijo de la ley. Okay, now let's look in the book of John in the New Testament. Okay, ahora vamos a fijarnos en el libro de Juan en el Nuevo Testamento. Chapter 18, starting in verse 38. Capítulo 18, versículo 38. They bring Jesus before Pilate, the Roman governor. Okay, trajeron a Dios a Pilato, el gobernador. And Pilate cannot find any guilt in Jesus. Y Pilato no puede encontrar nada malo en Jesús. And he doesn't want to put Jesus to death. Y él no lo quiere sentenciar a muerte. And he remembers here in verse 39. Y él recuerda que aquí en el verso 39. It says, but you have, he tells the people, you have a custom that I release someone for you on Passover. And do you wish then that I release for you the king of the Jews? Y él dice, pero es costumbre entre vosotros que os suelte uno de la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces, and in verse 40, so they all cried out saying, not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber. Y en el verso 40 dice, entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barabbas. Y Barabbas era un ladrón. Okay, that word Barabbas, notice, is made up of two words, bar and abbas. Y se fijan de que Barabbas está compuesto de dos palabras, bar y abba. Which is son of the father. Que significa hijo de Dios, del papá. You know, it's so ironic that God would not allow any other name to be yelled out to be released. Que es una ironía de que Dios no permitió que dijeran otro nombre a que lo soltaran. And I can picture Jesus hearing, release son of the father. Y yo puedo ver a Dios diciendo que dejen ir al hijo del Dios. And Yeshua, Jesus, is the ultimate son of the father. Y Yeshua es the ultimate. Jesús es el hijo más único de Dios. Yet God had a man next to him there named Barabbas. Pero Dios tenía un hombre ahí al lado de él que se llamaba Barabbas. Qué ironía. But it is interesting that they all yelled, release son of the father. Pero es interesante de que todos gritaron que dejaran ir al hijo del padre. Okay, new letter, the letter Yod. Okay, nueva letra, la letra Yod. This is the smallest Hebrew letter. It looks like an apostrophe. Esta es la letra más pequeña en hebreo. Se mira como una apóstrofe. And it's the only letter that floats up above the line. Y es la única letra que flota arriba de la línea. It makes the Y sound. Se escucha como la letra Y. Its value is 10. Su valor es 10.
Its ancient picture is a hand. You can see an elbow and the thumb sticking up in the hand. It looks like a hand. Su figura antigua se mira como una un brazo, un, una, una mano. And notice we have 10 fingers and yod is hand. Y si mira, nosotros tenemos 10 dedos y aquí el valor de la letra es 10. And if we take the ancient yod and flip it, spin it, we get our modern day Y. Y si miramos la figura antigua de la letra Y y la volteamos, ahora se mira como la letra moderna, que es la letra Y. And remember, God began all of his important words with Aleph. Y si se recuerdan, Dios empezaba sus letras más importantes con la letra Aleph. Elohim began with Aleph. Elohim empezaba con Aleph. I am that I am began with Aleph. Yo soy lo que soy comenzaba con Aleph. The Ten Commandments began with Aleph. Los diez mandamientos también comenzaban con la letra Aleph. Important words began with Aleph. Palabras importantes comienzan con la letra Aleph. God's names, name is more personal. Names begin with Yod. Los nombres son más personales. Los nombres de Jesús, de Dios, comienzan con la letra Yod. God is incredibly huge. He can pick any letter he wants to begin his name. Dios es increíble, es el más todopoderoso. Puede escoger cualquier letra para empezar su nombre. Yet he picks the smallest letter of the Hebrew alphabet. Pero él escoge la letra más pequeña del alfabeto de hebreo. He's God. He can do whatever he wants. Es Dios, él puede hacer lo que él quiera. And he can back up having a small letter. Y él está bien que él tenga una letra pequeña. So his name is Yahweh. So su nombre se pronuncia Yahweh. Some people pronounce Jehovah. Otras personas lo pronuncian como Yahovah. Begins with Yod. Y empieza con Yod. His son is Yeshua. Begins with Yod. Su hijo es Yeshua y comienza con Yod. His city is Jerusalem. Yerushalayim begins with Yod. Su ciudad, Jerusalem, comienza con la letra Yod. The name of his promised land is Israel, begins with Yod. El nombre de la letra del lugar prometido comienza con la letra Yod. Notice all of his names begin with Yod. Si se fijan, todos sus nombres comienzan con Yod. Beautiful. Okay, next letter is a Shin. Okay, la siguiente letra es Shin. It makes the S or SH sound. Y se escucha como S or la palabra o la letra S. Its value is 300. Su valor es 300. Its picture is two teeth. Su dibujo antiguo son dos dientes. And the Hebrew word for tooth is Shen. Y la palabra por diente es shin, en hebreo. And teeth represent destruction. When you put food in your mouth, the teeth destroy. Y diente representa destrucción. Porque cuando nosotros ponemos comida en nuestra boca, la destruimos cuando mordemos. I didn't know that translated. And the letter Shin, ancient, if you turn it, you can see where we get modern S. Y en el dibujo antiguo, si se fijan y la volteamos, ahora podemos ver que es la letra moderna de la S. Now the last Hebrew letter we need to learn today is the last Hebrew letter in the alphabet. Okay, y ahora la última letra en hebreo que vamos a aprender sería la última letra en el alfabeto. And it is the letter Tav. Y es la letra Tav. It's the T sound. Se escucha la T. And its gematria is 400. Y su gematria es de 400.
And those gematria values, we are not going to discuss them much today, but if you insert them into Hebrew words and sentences, wonderful things occur. Y esos valores de cada letra, si usted los suma y combina todo en hebreo, sale algo maravilloso, pero que no vamos a ver en este video. And this letter Tav represents a covenant. Y esta letra Tav representa una alianza. In the old days, if I agreed to give you so much money and you agreed to give me your cow, we've made an agreement. En esos días, si digo que te doy dinero y tú me das una vaca, acabamos de hacer un negocio. And in our agreement, I would put a line in the dirt, you would put a crossed line in the dirt, and now we have our covenant, our tov. Y en esos tiempos, así yo agarraba un palo y hacía una línea en el piso, y la otra persona hace lo mismo haciendo que las líneas se crucen. Lo miramos y tenemos lo que es alianza. And these crossed lines become the letter T. Y estas letras que están cruzadas se convierten en la letra T. And it also represents the cross, which is the ultimate covenant between God and man. Y también representa cruz, que es la alianza más grande entre Dios y el humano. God agrees to come down to earth and be your perfect blood sacrifice. Dios aceptó venir acá a la tierra y ser el sacrificio perfecto. And if you believe that, you are given eternal life. Y si tú crees en eso, te has ganado la vida eterna. Okay, so Tav is the letter T and represents the cross. Okay, Tav es la letra T y representa la cruz. Now, let's go back and look at Genesis 1:1. Ahora regresemos y miremos a Génesis 1:1. The first word is Bereshit. La primera palabra es Bereshit. It means in beginning. Y significa el principio. It is six letters. Es seis letras. And by the way, it does not mean in the beginning. It means in beginning. Y nota, no significa en el principio, es en principio. Those six letters in Bereshit, we know all six of them now. Esas seis letras en Bereshit, las sabemos ahora. The first two letters, Bet Resh. Las primeras dos letras, Bet Resh. Bet Resh spells bar. Bet Resh escribe bar. And bar, we said, meant son. Y dijimos que bar significa hijo. Amazing. The first two letters of the Bible spell son. Increíble que las dos letras de la Biblia escriban hijo. And what is the Bible about? ¿Y de qué significa se trata la Biblia? The son. El hijo. The third letter of Bereshit is an aleph. La tercera letra de Bereshit es an aleph. And that represents God. Y eso representa a Dios. So the first three letters of the Bible spell Son of God. Entonces las primeras tres letras de la Biblia representan Hijo de Dios. The fourth letter is Shin. La cuarta letra es Shin. Shin represents destruction. Shin representa destrucción. So we now have the Son of God destroyed. Ahora tenemos el Hijo de Dios destruyó. Yod is hand. Yod es mano. Tav is cross. Tav es cruz. So the six letters in Bereshit. Entonces las seis letras en Bereshit. The Son of God destroyed with hand on cross. El Hijo de Dios destruido la mano en la cruz. Wow. Wow. Whew. Okay.
at Isaiah chapter 46. Okay, ahora miremos a Isaías capítulo 46. Verse 9 and 10 says, "For I am God, there is no other." En el verso 19 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. I am God, there is no one like me. Yo soy Dios, no hay nadie como yo. Declaring the end from the beginning. Que declaro el fin desde el principio. How do you say beginning? ¿Cómo se dice al principio? Bereshit. Bereshit. And what did we learn from Bereshit? ¿Y qué acabamos de aprender de Bereshit? That the Son of God is destroyed with his hand on the cross. Que el Hijo de Dios fue destruido con las manos en la cruz. He's declared the end from the Bereshit. Él declaró el fin desde el Bereshit. Wow! Wow! Okay, to God be the honor. Okay, que Dios sea la honra. To God be the glory. Para Dios sea la gloria. To God be the praise. Y para Dios sea la alabanza. And I invite you to look into learning Hebrew. Y te invito a que aprendas hebreo. And God will bless you immensely. Y Dios te bendecirá grandemente. Gracias for watching. Gracias por mirar. Bye bye. Adiós.